Bienvenidos a mi canal gente, soy Carolina Dardi hablándoles de psicópatas y de narcisistas. Y el tema que vamos a tratar hoy es el perdón. A ver, eh, el capítulo anterior que, que hice hablé sobre el neurótico, justamente, justamente que es la persona, la estructura neurótica, que, que es la persona normal, la persona que duda, la persona que, que tiene sus inseguridades la persona que tiene eh, a ver, posibilidades de sanación y comparé generalmente de bueno algunas cuestiones respecto de narcisista que ellos están ahí en otro en otro espacio digamos bueno a ver a veces cometemos errores eh, le hacemos daño a alguien siendo una persona mm, empática y siendo una persona Neurótica, de estructura neurótica. No, no estamos hablando de un neurótico mórbido. Eh, y cometemos errores y, y, es, y bueno, a ver, nadie es perfecto, o sea, hay que tratar de no cometerlos, pero a veces uno está metido en su mundo y, y no se da cuenta y hace daño, algún daño a otra persona y, y no se da cuenta, no lo hace a propósito. Pero cuando la otra persona na, te está marcando el error, que, que le dolió, que le molestó, tal o cual actitud tuya eh, esa persona enseguida va a decir disculpame, la verdad es que no me di cuenta y ese disculpame, ese perdoname ese es conciliador se termina la discusión a veces las otras personas nos reclaman algo porque bueno, a ver, a na nadie le gusta que le gust le, na desde el vamos, partamos de la base que a nadie le gusta que le pongan los puntos pero... A veces la otra persona nos, nos está haciendo un reclamo que no entendemos muy bien por dónde viene, que por qué, qué pasó, qué cuándo. O sea, y le pedimos alguna explicación extra porque no entendimos eh, a qué viene, por qué viene. Y cuando a la otra persona le damos la oportunidad de, de, de explicarse, eh, y ahí sí te das cuenta, o por lo menos te quedas mm, con la duda que, 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 bueno, sí, tal vez era así. La verdad, no me di cuenta. Sí, bueno, ahora que me lo decís, qué sé yo. Sí, no sé, yo no lo veo así, puede, puede tener otro punto de vista. Pero bueno, si, si te hizo mal, qué sé yo. Eh, Disculpame, no fue mi intención. Y se termina la cuestión ahí. Pero ¿qué hace el narcisista? ¿Qué hace el narcisista en este caso? El, el narcisista, algún reclamo que le hagas, lo va a tomar inmediatamente como una crítica. Y va a estallar, va a estallar a través de su herida narcisista. Y va a empezar a atacarte y cuestionarte un montón de cosas. De que bueno, que tal o cual cosa no, de los que estás diciendo no es válida, por tal o cual cosa que tiene mitad verdad y mitad exageración o mentira. Que es lo que conocemos eh, como el gaslighting, justamente. Y enseguida inmediatamente va a ir a una devaluación. No muy agresiva, por lo general, porque si estamos eh, eh, o sea, en, una, en una pequeña discusión, o sea, puesto puede ser en el marco de una amistad, eh, en cualquier marco eh, puede ser esta, esta situación. Y, y enseguida te, o sea, va a empezar con algunas devaluaciones como: hoy no tienes un buen día, Ay, hoy te levantaste con los pájaros volados. Mm, no, no es así, nada que ver. Estás entendiendo mal. O sea, las típicas, de, a ver, gaslighting, guión evaluaciones porque, o sea, te está, qué te está diciendo, que sos una persona que no está en sus cabales. Te está diciendo indirectamente, no te lo está diciendo directamente, pero te lo está dando a entender que, que bueno, que tienes problemas mentales, que, que bueno, que sos vos las que tenés los problemas, que, que bueno, yo no hice nada, que no sé por qué me decís esto. Pero no la va a ser corta, va a ser un, aparte un problema que lo va, lo va a llevar a, a una discusión larga y, y al principio no te va a responder como son ellos, van a, o te van a clavar en el visto y te dejan ahí, te van a aplicar el hombro frío y posiblemente estén, a ver, juntando argumentos para, para aplicarte el gaslighting. Bueno, esa es una gran diferencia entre lo que es una persona normal, de estructura neurótica, cómo puede reaccionar y cómo va a reaccionar un narcisista. Eso es una pequeña, sutil y gran diferencia que, que, va, que van a hacer. Eh, y esto se da en cualquier eh, eh, aspecto de, de, de nuestra vida social, o sea, esto lo vamos a ver muchas veces. Al contrario también tenemos otra gente que, que, bueno, como a nadie le gusta que le pongan los puntos, va a reaccionar. Pero con el tiempo, eh, con el tiempo, va, o con el tiempo, o inmediatamente enseguida va, va a hacer actos que son, mm, o sea, son reparadoras de la, de reparadores de la mala conducta que te le estuviste marcando. Eh, entonces, a veces el perdón, disculpame. Tienes razón o, o me equivoqué. No viene directamente con palabras, pero sí viene con hechos, que esto es más importante aún todavía. Y bueno, entonces, esa persona es. Eh, no nos quedemos con bronca, porque hay que darle tiempo a la gente a ver que, que procese, que a través. que pase. que pase. a ver, el, sus pulsiones a través de su yo, a ver que las procese para ver si si realmente. Eh, eh, tiene o sea te da la razón o no o sea aunque te la dé con hechos es importante es mucho más importante que te la dé con palabras bueno eso es por un lado y, y si hablamos de narcisistas eh, obviamente que ellos no van a reparar con hechos o sea ellos eh, ellos no no van a hacer nada para reparar esta situación y te van a, a si le marcaste algo algo que al narcisista se da cuenta que ya sos una persona muy consciente ahí ya se va a alejar directamente porque va a decir acá no puedo las personas que nos quieren eh, siempre no van a estar marcando errores pero a ver una cosa es que te marquen errores y otra cosa es que te devalúen eh, son dos cosas muy diferentes eh, una el, las personas que nos acompañan eh, y nos está, están marcando errores es para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos evolucionar. Cuando lo hacen de buena manera y con buenas intenciones. Ahora hay personas que te devalúan o te dicen cosas fuertes con solo el afán de, 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 de lastimarte, de hacerte daño o te lo dicen sin en, eh, o te dicen cosas fuertes eh, no considerando circunstancias especiales que estás atravesando. O sea, a ver, estamos hablando de amistades que, que, que te pueden. A ver, uno como, como víctima de abuso narcisista está muy. Eh, a ver, está muy atravesado por un montón de emociones, eh, por una tristeza infinita, depresión y un montón de circunstancias que, que no se nos hace muy difícil poder manejarlas. Y, y nos encontramos muy pesados, ansiosos. Siempre con la misma cantaleta y, y, y por ahí a veces hay amistades Que no te tienen paciencia Y te dicen, bueno, ¿por qué no empezás a hacer tal o cual cosa? Y, y, y bueno Y pones a tu hijo en un jardín Y bueno, a ver A ver eh. Los niños eh, Que han pasado Por el abuso tan narcisista De uno de sus progenitores Son tan víctimas como la pareja entonces es un momento para reparar, no para quitarse al niño de encima, justamente todo lo contrario, sino que hay que, que, que estrechar los lazos con, 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 con ellos. Y respuestas así no están vestidas de empatía precisamente. Y si vos notás que esa persona, porque a veces la persona, esa otra persona, uno se, hay que reconocer que está cargoso muchas veces, eh, y, y puede ser que la otra persona no tenga un buen día tampoco eso puede suceder y, y justo uno viene con toda su carga viste de su uno se pone bastante vampiro energético y, y te responde mal un día y a decís bueno está qué sé yo a ver tal vez estaba no estaba en buen momento estaba le sucedían cosas también y yo ni le pregunté y arranqué con mi candaleta entonces esa persona se, se molestó, o sea, bueno, en ese caso, eh, una persona normal, una amistad normal, eh, se va a dar cuenta y va a pedir disculpas, che. Mira, el otro día, eh, no sé, vos me hablaste de esto, te querías descargar y yo, viste, no tenía un buen día, justo me pasó tal cosa ese día y, y bueno, y venía de tal lugar y no era el momento y. Y por ahí, disculpame, me, pero no te veo que hagas algo, qué sé yo, y, y al respecto, y, y, y me canso. Pero, viste, te, te, pide, te pide disculpas de buenas maneras, sin devaluarte, diciéndote la verdad, pero sin devaluarte. Eh, y, y comprendiendo todo el marco de situación en la que vos estás. El tema es que cuando esta persona no aparece más para pedirte estas disculpas y también esta justificación también de que de que bueno uno también a veces está, está pesado y y ahí ya te tiene que, se, te, se te tiene que prender una alarma es ahí se te tiene que prender una alarma de que ahí ahí no hay una amistad realmente sincera en ese caso a, hay algo que no que no cierra porque el, el pedir disculpas es es conciliador es sanador para para las dos personas que están en ese en ese conflicto por así decirlo entonces el camino más corto es pedir disculpas y, y bueno y reparar esa, ese vínculo el camino más largo es eh, bueno defenderse eh, hacerle recordar cosas de no sé de, de 1984 eh, ese es el camino, o sea, de, de, de la discordia, de la pelea, de, de, del caos. Y bueno, el narcisista te lleva siempre a estos lugares eh, oscuros, caóticos, en donde uno no tenía ganas de entrar. Uno, uno quería marcar tal cosa que no le pareció bien, que no estuvo bueno, pero no era para hacernos un escándalo. O sea, bueno, ellos actúan de esa manera era esto nada más que lo quería decir un capitulito breve nada más eh, justamente escuché una charla de, del padre ignacio y, y bueno siempre que escucho una charla de él de, de después de la medianoche me, siempre tiene que ver con algo que me sucede en el día no sé ese si hombre es premonitorio para mí bueno gente hasta luego les mando un beso grande, no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita y síganos en Instagram que estamos subiendo muy buenos posts con Nancy. Hasta luego, besos.